¿Qué onda? ¿Cómo están? No tengo idea de cómo empezar este video. No tengo idea de qué va a ser este video. Lo que sí sé es que seguramente se están moviendo mucho y se van a mover más, no se preocupen. O sea, simplemente voy a grabar un día en la escuela. Ya son los últimos días de escuela. Este creo que es el penúltimo día de escuela. Mañana salgo. Ya no importa qué tal cuadernos traigas. Ya no estamos haciendo nada. Es el chiste, ¿ok? Ay, hola, camioneta. Las cosas como son. La neta sí que no manejo diario la escuela. De hecho, nunca manejo la escuela. Ni siquiera tengo permiso, ni siquiera tengo licencia. ¿Y por qué? Te preguntarás tú si... ¡Wow, José! ¿Sabes manejar? Mira, si mis papás me pueden seguir llevando a la escuela, me pueden seguir recogiendo de la escuela, me pueden, o sea, puedo evitar manejar. La neta es de que, güey, confía en mí de que voy a evitar manejar. O sea, pues sí, la vida es una mentira, el internet es una mentira. La neta es de que no manejo la escuela, pero pues así es la vida, ¿no? Y así es la vida. Uy, esta luz. Ok, definitivamente no sé cómo estacionarme, eso sí te lo puedo decir. Hay gente atrás de mí. Ahorita voy tardísimo, de hecho. De hecho, entré a la escuela hace 2 horas y ya no entré a mis primeras 2 clases, pero... Sí me dejaron entrar a la clase. Bueno, ahorita ya no estamos en la clase. Ya va a empezar el recreo, No, no de recreo, sí, ¿qué sigue? Yo siempre le he dicho. Tienen uso matemáticas, pero sí me dejaron entrar a inglés. 4.000. Me queda grande. ¿Vas a jugar? ¿En serio están jugando eso? Voy a info a ver si es cierto o no. Espérame, yo también quiero ir a info. Miren, ella es Fernanda. Se llama Fernanda. Hola, Fernanda. Ella me ayuda a tomar mi foto a Tumblr. Gracias, Fernanda. Todos digan en los comentarios. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Baile improvisado. Mira, comida gratis. Esta escuela, como pueden ver, es muy agresiva. Es un zoológico aquí. Adel. No, pero tu video. ¿Tu escuela salvaje? Mi escuela salvaje, así se va a llamar. Vamos a mi escuela salvaje. Hola, profe. La gente que hay. Nadie. Y aquí me voy a poder ver todo el drama de James Charles y Tati, porque es lo único que hago en mi vida. Ok, escuchen. En esta parte del video básicamente estoy hablando de todo el drama de James Charles, Tati, toda la onda, pero pues, ya qué chiste, ¿no? Pues porque ya pasó todo eso, ya parecía todo fue una broma, James Charles nunca se canceló, Tati... Ya ni siquiera quiero hablar de eso, ya ni siquiera... Esta historia ni siquiera tiene contexto, ya no es nada relacionable, relatable, no sé cómo se diga en español, perdón por ser white chican. Entonces, pues... Sí, perdón. A veces hay que hacer que la gente baje de su nube un poco, pero tampoco tanto hate. O sea, neta, ya es hate, de verdad. Y me da miedo que se suicide, la neta, pero pues... Así es la vida, ¿no? Yo también me van a cancelar.
en algún momento y voy a perder 3 millones de suscriptores y... No, yo voy a perder 100 porque tengo 290. ¡Salud! ¡Salud! se le asusté. Ya, me salí de la clase. La neta es de que... Pues no estamos haciendo nada de que ve todo el chisme. Ya me sabía todo el chisme. Tati me platicó en persona toda la onda. Y platiqué con Jeffrey. ¡Ew! ¿Tienes algo de conversa de baile? Se me ocurrió que como no tengo nada que enseñarles, vamos a hacer un mukbang. ¿Quieres salir en mi video? ¡Sí! Hola. A ver, todos ellos quieren salir en mi video. Díganola. Hashtag. Mi meet and greet, mi primer meet and greet. ¿Cómo se llaman tus fans? Vamos a ponerlo en un... No, cállense. Hay gente alrededor, Hashtag todos somos hashtag. Pero no quedamos a llorar con su speech. Ay, a ver, Santi, ¿me das uno? Ay, a mí también me das. Yo igual me enteré y me enojé de que no me pase. Sí, igual. O sea, 38 estudiantes y ninguno le llevó la fotografía. No. ¿Qué es un palazzo? Los palazzos que me da mi mamá. Si no entendieron toda esta clase, básicamente alguien le tomó la foto al examen de la Miss y la Miss enteró y la Miss estaba súper triste, súper enojada, súper... Tu mirada no me engañará más. Miren, este es el menú. Wow, quiero una dona, voy a comprar una dona. Wow, quiero un club sandwich, voy a comprar un club sandwich. Wow, quiero una hamburguesa, voy a comprar una hamburguesa. ¿Qué es tu cosa favorita de aquí? Ok, mi top 3 es... ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres salir? Estás grabando. ¿Quieres salir en mi video? No. ¿Por qué? Porque no. para recordarte una, toda la vida, solicito. Por favor, una manzanita. ¿Una manzanita? Para recordarte toda la vida, por favor. ¿Sí? ¿Tengo? Ahí voy, ahí voy. ¿Sí? Tienes que decir que sí, si no todos me van a decir que no quería salir. Ok, gracias. A mí me puede traer una torta indo, por favor. ¡Torta indo! ¿Cómo estás, Alicia? Compré unas papas. ¿Quieres que te ayude a gritar, Espe? Ah, claro que sí. A ver, grita Giselle. ¿Quién? Giselle. ¡Giselle! Ya. Ay. ¡José! ¡José! Ah, mira, soy yo. Oh, por Dios, soy bien chistoso.
les voy a explicar qué es la torta Indo. La torta Indo es una torta. Tiene pollo, milanesa, jamón, muchas cosas. Está llena de grasa, está llena de calorías. Pero neta, es lo... No. ¿Es mucho? ¿Y ya? No es tanto. Tenemos 10 minutos para copiarlo. Tenemos que llegar antes y tenemos que engraparlo y tienes que llenarlo. Tengo 10 minutos para copiar. ¿Qué es esto? Una guía. Y está larguísima y esta guía vale 3 puntos. 3 puntos en la calificación. Entonces, la entrego. Se entregan 10 minutos y no tengo nada. Ya se manchó mi hoja de aguacate. Lo hicimos. Corrimos. Corrimos un buen. No encontrábamos engrapadora. Completamos la cosa esa. Todo bien. Todo bien. Y todo este video me voy a ver de la...